preciosas, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy vengo con una belleza, la nueva Big Choc versión limitada de la Sissi es una limited edition y estoy super feliz de tenerla en mis manos porque la verdad tenía muchísimas ganas de ver todo ese brillo que tenía esta preciosa Big Choc nueva en color azul bebé Creo que es maravillosa, yo todavía no la he abierto, la voy a abrir con vosotras. Voy a hacer un unboxing porque tenía yo esa ilusión de abrirla por primera vez en cámara. Vamos a abrirla y tengo muchas muchas ganas de ver el azul y lo que más me gusta de ella son las placas de purpurina y lo bien que se ven en contraste con esos arabescos o esos dibujos así tan delgaditos en blanco que se ven tan finos porque realmente se ve súper sofisticada. Debo decir que mi color favorito es el rosa, todas lo sabéis. Pero mi segundo color favorito es el azul bebé y el blanco. Me flipan estos dos colores y sabéis que los utilizo muchísimo en todos mis proyectos. Todas mis colecciones tienen rosa, salmón, azul, un amarillo muy claro, verde, porque son colores que me encantan y creo que si somos de las locas que ya nos gusta tener todos los colores de la Big Shop, pues esta es una opción genial. Además esas placas me tienen enamorada. Bueno, como ven, yo no la he abierto, la estoy haciendo con ustedes. Lo primero que me llamó mucho la atención, bueno, las placas de purpurina y lo segundo es que la manivela tiene el mismo color de la dicho lo tercero fueron estos preciosos detalles que tiene, me encantan, son hermosos. Y lo último que me llamó muchísimo la atención es que casi no pesa absolutamente nada. Veis que la cojo con una mano y soy capaz de darle incluso la vuelta pesa lo que tiene que pesar porque ellas tienen que ser pesadas para que sean máquinas estables pero la verdad es que es bastante fácil de manejar me encantó yo no sé si le voy a quitar el plástico a las placas porque es que me encantan que el color sea azul idéntico a la máquina me parece increíble voy a hacer un proyecto muy sencillo pero muy sencillo simplemente para que veáis como corta para las que no sabéis usarla o nunca la habéis visto o la que ya la hayan visto para que vean lo suavecita que es que solo con darle vueltecitas a la manivela con dos deditos ya es suficiente para troquelar, vamos a buscar un troquel. Yo encontré este precioso de unas estrellitas que eh, lo voy a hacer con una cartulina dorada en foil dorado que está muy de moda. Y esto es una goma eva eh, con purpurina, haciendo un poco de honor a esta preciosidad purpurinosa. Vamos a poner más brillo todavía a este proyecto. Voy a utilizar estas estrellitas. Este es, eh, precioso troquel me encanta porque lo que hace es doble función. Tiene una particularidad que troquela la cartulina haciendo un, una abertura en forma de palomitas o de estrella, pero luego el negativo que nos quedan son las estrellitas troqueladas que nos sirven también como proyecto. Me encanta estas de aquí para utilizar en los fondos de fotografía, por ejemplo, eh, cuando tomamos esas fotos, mirar qué suavecito es con solo muy poquitito esfuerzo paso el troquel, me voy y doy la vuelta para no tener que ir hacia el otro lado es más fácil para sacar la plaquita y que lo vean. Miren, hace un doble efecto. Tiene las estrellitas ahuecadas por un lado para hacer una tarjetita, un shaker y luego tenemos las estrellitas en dorado, también aparte que son un complemento perfecto para los álbumes de fotos, para los proyectos, para las tarjetitas como atrezo para la fotografía, así como veis los botoncitos en el tablero podéis ponerlas perfectamente las estrellitas y ahora voy a poner esta goma eva que tiene purpurina por detrás para darle ese efecto más brilli brilli que quiero que además combina estupendamente en honor a mi nueva sisit. un poquito de pegamento por el borde y ya simplemente lo que hago es poner la dorada encima, por ahí se ve mi carilla que está ahí haciendo el proyecto y nada, así queda ya simplemente una tarjeta súper bonita ya con unas palabras troqueladas con la misma sisit o un foam o alguna lettering o yo voy a agregar estas letritas de FoAM que son súper súper bonitas que también se pueden troquelar perfectamente con algún troquel y quedan preciosas ya con esto ya tenemos una preciosa postal que incluso podemos poner en un regalo con una pinza de madera podemos colgarla sobre un detalle o simplemente un día a un amigo y decirle algo especial lo sencillito que es hacer cualquier proyecto con la sisir con la Big Shot de la sisir es yo creo que un imprescindible para cualquier scrapera ahí estoy yo intentando poner el sweet para ver dónde se ve mejor y bueno, es cuestión ya de ponerlo como ustedes quieran. Voy a terminar poniendo unas estrellitas, pero esto simplemente era una pequeña, mmm, nada, una pequeña demostración para que vieran cómo troquela la máquina, las cosas tan bonitas que se pueden hacer simplemente con pasar una vez y cartulinas básicas que a mí me encanta y para mí es un imprescindible de todos mis proyectos. Espero que les haya gustado la nueva CCTV, azul. Yo estoy súper orgullosa y quiero darle las gracias a esta maravillosa marca por hacerme partícipe de ellos, de un momentos tan especiales como una nueva máquina de edición limitada y estoy súper, súper, súper contenta. Y aquí me quedo yo con mis estrellitas que me las voy a dejar para los sets de fotografía un beso muy grande hasta el infinito y nos vemos prontito te voy a dejar al final del vídeo la nueva o el recordatorio de todos los talleres de final de año que tenemos bastantes hasta que empiece el 2020 y yo me despido con esta belleza purpurinosa un beso muy 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 pero muy grande adiós